¿Qué? ¿Dónde demonios estoy? ¡Ey! ¿Qué pasa? Te has teletransportado a mi casa, tío. ¡Ah, Dios mío! Discúlpame, aldeano. Culpa mía. He estado todo el día utilizando esta máquina del tiempo para poder retroceder y avanzar. Y así ir hacia donde yo quiera. Pero a todo esto, señor aldeano, ¿en qué año nos encontramos? Nos encontramos en el año 9775. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Era broma! Estás en el mismo año de siempre. De hecho, si comes carne de zombie de esta forma... Te sigue dando hambre. Ah, bueno, señor aldeano, entonces está bien. Oh, pero me gustaría ver... ¿Qué tan rápido me podría llegar a pasar a Minecraft utilizando este dispositivo? Y estoy completamente seguro de que será demasiado fácil. ¡Ay! Ya que cada vez que tenga un fallo, podré utilizar esta máquina... ¡Bam! Y regresar en el tiempo. ¡Mirad qué locura! ¿Pero qué demonios? Están todos mis amigos justo ahí. ¿Qué demonios están haciendo? Están celebrando una fiesta sin mí, ¿eh? ¡Eso no se vale! ¡Ey, chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí! ¡Vamos a jugar a algo, Agüita! ¡Perfecto! ¡Pues vamos a jugar todos! ¡Oh, sí! ¡Estoy listo para jugar! ¡Yo también estoy listo! Muy bien. Y me gustaría enseñaros el nuevo aparato que tengo el día de hoy. ¡Ay! ¿Qué demonios es eso, güey? ¿Qué? ¿Qué es esa máquina, Agüita? Y es que, chicos, esto es una máquina del tiempo que voy a utilizar con todos vosotros. Y cada vez que falle en pasarme el juego y muera, podré retroceder el tiempo a mi antojo, tal y como yo quiera. ¡Eso es increíble! ¿Qué? ¡Eso es imposible, Agüita! ¿Estáis seguros, chicos, de que es imposible? Es imposible que pueda hacer retroceder el tiempo, Agüita. ¿Estáis seguros de eso, chicos? ¡Venir, venir, acompañarme! ¡Ay, que sí, Agüita, que es imposible! ¿Qué? ¿Y aunque fuese posible? ¡Sería una locura! Porque podrías restaurar todo tu antojo. Sí, de hecho, podríamos probarlo justo ahora. ¡3, 2, 1, ¡pam! ¡Wow, Dios mío! ¡Mirad esto! Y ahí siguen. No sé qué están celebrando. ¡Hey, hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí, quiero jugar! ¡Sí! ¡Yo estoy preparada para jugar! ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir? ¿Qué? ¿De qué hablas, loco? ¿Qué acaba de ocurrir? ¡No me he enterado! ¡Oh, nada, nada, chicos! De hecho, ¿sabéis qué? Pip es un gordo y feo que huele a caca. ¿Qué? ¿Pero qué rayo te pasa, maldito estúpido? Y tú también, mía. Hueles a caca, hueles a caca. ¿Qué? No, no es cierto. Ven aquí, Agüita. Y tu pelo hoy está horrible. ¿Y Mike, qué es eso de los tacos? ¿Qué te pasa, imbécil? Ven aquí. Y en 3, 2, 1... ¡Bam! Y mira, ahí están de nuevo. ¡Hey! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí! ¡Quiero jugar a algo, Agüita! ¡Sí! ¡Yo estoy preparada para jugar! No me lo puedo creer que esta vez también haya funcionado el viaje en el tiempo. ¿Qué? ¿A qué te refieres, Agüita? Pues ya sé lo que vamos a jugar. El día de hoy voy a tratar de pasarme Minecraft y vosotros vais a tener que cazarme. ¿Qué os parece? ¡Ay! ¡Estás muerta, Agüita! ¡Sí! ¡Te vamos a matar muy, muy fácil! ¡Vamos allá! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, chicos! ¡Sois muy lentos! ¡Ven aquí, maldito desgraciado! ¡Te vamos a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No quería ir hacia aquí! ¡Justamente hacia el otro lado estaba la aldea! ¡Maldición! Así podía matar al Iron Golem y más cosas. ¡Te voy a matar, Agüita! Eso es lo que tú te piensas. 3, 2, 1. Ah, voy a tener que retroceder en el tiempo. ¡Bum! Y hemos regresado. ¡Y mirad! ¡Ahí están de nuevo! ¡Esto es una locura! ¡Hey, hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí! ¡Vamos a jugar a algo, Agüita! ¡Sí! ¡Ya estoy preparada! Muy bien, chicos. Pues ya sabéis a lo que vamos a jugar, ¿verdad? ¡No! ¿Qué vamos a jugar? Voy a tratar de pasarme el juego y vosotros vais a tener que cazarme. En 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos! ¡Venga, corre! ¡Ven aquí, maldito! ¡Te voy a matar! ¡No vais a poder contra mí! ¡Qué demonios! ¡Hay un aldeano aquí encerrado! ¡Oh, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! Oh, ¡ay, ay, ay! ¡Ya me estáis atrapando! ¡Oh, maldita sea! ¡Oye, oye, oye! ¡Relájate, Deep! ¡Eso es muy noob, Agüita! ¡Eso es muy estúpido! Que no soy noob! ¿Qué estás diciendo? ¡Oh, maldición! Venga, toma. Ven, 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 ven. No vas a poder pasarte Minecraft. ¡Ah, maldita sea! ¡Sois unos pesados todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que encontrar ese Iron Golem para poder matarlo! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Espera un momento! ¡Mirad! ¡Está justo aquí! ¡Está justo aquí! ¡Vamos, venga! ¡Golpeen el Iron Golem! ¡Golpearlo! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Me mató! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh, acaba de matar a Mike! ¡Oh, no! ¡Que me mata! ¡Oh, que me mata! ¡Maldita sea! ¡Esa agüita no te ha pasado Minecraft! ¡Oh, maldita sea! ¡Me han matado! Pero si utilizo la máquina del tiempo de nuevo... ¡Bam! ¡Wow, wow, wow! ¡Ven aquí, maldito! ¡Te voy a matar! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estaba el Iron Golem? Creo que estaba justo por aquí. ¡Justo por aquí! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Deja de empujarme! ¡Casi no puedo
alcanzar el Iron Golem! ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Mitad de vida? ¡Te vamos a matar, Agüita! ¡Oh, Dios mío! Déjame agarrar algo de madera, aunque ¿saben qué? Creo que voy a colocar mi última posición por aquí, que la puedo colocar, por ejemplo, en esta posición. ¡Bam! Y entonces ya puedo hacer retroceder el tiempo a todo. ¡Déjeme agarrar madera! ¡Déjeme agarrar madera, chicos! ¡No, me la quedo yo! ¡Eh, oye! ¡Déjame agarrar madera, hombre! ¡Oh, maldición! ¡Ahí está! ¡Agarra madera! ¡Oh, muchas gracias por la madera, Agüita! ¡No, me la quedo yo! ¡Me la quedo yo! Te voy a matar y te la voy a quitar igual, estúpido. Chicos, no vais a poder conmigo. Mis poderes son demasiado buenos. ¿Qué? ¿Qué poderes? ¿Qué dices? Y es que al haber reiniciado el tiempo, da igual que haya muerto, porque no cuenta. No aparece como que he muerto. Y evidentemente sigue la partida. Mirad, lo único que tengo que hacer es colocar aquí mi marca. No, no, ya me están rodeando, ya me están rodeando. Tengo que agarrar algo de comida, tengo mucha hambre. Dame comida, agüita. No, ¿qué haces? No, aléjate, aléjate de mí, aléjate de mí. Dios mío, Dios mío. ¿Saben qué? Voy a colocar esto de esta forma. Bien, voy a colocar, voy a hacer una mesa de crafteo rápido. Y con esto me hago unos panes. Bien, perfecto. ¡Uy, por fin! Ya tengo comida. Gracias, chicos, por darme margen. ¡No, no, no! ¡Agüita, vas a morir! ¡No, no! ¡Ya tengo comida! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, menos mal que he regresado atrás en el tiempo! ¡Maldición! ¡Ja! ¡Te voy a robar toda la madera, Agüita! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad! ¡Mi inventario se mantiene! ¡Eres un pesado! ¿Sabes qué? ¡Oh, Dios mío! Hago una mesa de crafteo. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡La madera era mía! Que no es tuya. Bem, coloco esto por aquí. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué estás haciendo, Dave? Bem, ¡Róbatela, róbatela! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Ah, maldita sea! Tengo que conseguir que los mate el Iron Golem. ¡Maldición! Necesito matar al Iron Golem para por lo menos quedarme sus objetos. ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Rápido, tipo! ¡Sois unos pesados! ¡Pesados! ¡Venga! No vas a pasarte Minecraft. ¡Oh, Dios mío! Tengo que escapar de ellos como sea. ¿Saben qué? Me voy a meter en el bosque y voy a tratar de perderlos de vista. ¿Qué demonios? ¿Hay dos Iron Golems? ¡Perfecto! ¡Muchísimo mejor para mí! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Bien rápido! ¡Eso es! Me voy a llevar unas cuantas zanahorias. ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Mías, mías, mías! ¡No, no! ¡Me he llevado yo las zanahorias! ¡Oh, y mirad eso! ¡Zorritos! ¡Ay, me gustan mucho los zorritos! ¡Ey, no te distraiga, Mike! ¿Qué son estos champiñones? Son la primera vez que los veo. ¿Se anda alguna actualización de Minecraft? ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que ya los estoy perdiendo de vista! ¡Los estoy perdiendo de vista! ¡Oh, Dios mío! ¡Menos mal! ¡Vale, sí! ¡Por fin los he perdido de vista! ¡Dios mío! ¡Qué pesados! Y ahora aquí ya puedo agarrar algo más de madera. De esta forma. Muy bien. Agarramos madera. ¡Perfecto! ¡Bam! ¡Bam! ¡Ahí está! Y ahora ya puedo hacerme la mesa de crafteo. Y, no habrá nadie por aquí cerca, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Vale, perfecto! ¡No hay nadie por aquí cerca! Y ahora ya con esto me hago el pico de madera, que es bien importante. Ya me han dado algo de margen, por fin. ¡Hola, Agüita! Oye, Deep, eres un pesado. Me vas a dejar en paz, ¿verdad? Sí, claro. ¡Dame mi mesa de crafteo! ¡Pero si ya te la...! ¡Ah, Dios mío! ¡Es verdad! ¡Quise retroceder el tiempo! ¡Eres un pesado! ¡Toma! ¡Ven! ¡Te voy a dar tu mesa de crafteo! ¡Ahí tienes! ¿Ahora ya estás contento? Sí. ¡Qué estúpido! ¡Ahora se tiene que hacer otra! ¡Pues ya! ¡Acabo de hacer otra! ¡Eres un tonto! ¡Te voy a matar y te la voy a quitar! ¿Pero qué? ¿Todas las mesas de crafteo acaso son tuyas o qué? Sí, porque no puedes pasarte Minecraft, estúpido. Te tengo que matar, ¿no entendés? ¡Ah, Dios mío! De hecho, ¿saben qué? ¡Ah, tengo que retroceder el tiempo! ¡Bam! Y ahora rápido, me voy a esconder justo por aquí para que cuando llegue Deep no se pueda llevar mi mesa de crafteo ni nada. ¡La tengo yo! ¡Ay, dónde demonios estás, Agüita! ¡Oh, maldita sea! ¡Ahí está Deep! ¡Que no me vea, que no me vea, por favor! ¡Ha salido exactamente como yo quería! ¡Qué extraño! ¡Pero si Agüita debería estar aquí! ¡Miren, ante el lado del árbol! Y ahora puedo aprovechar e irme más lejos. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Antes de que Deep me alcance! ¡Ah, es un completo pesado! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí hay una cueva enorme! Creo que podría serme útil para agarrar por lo menos... ¡Oh, está lleno de hierro y muchas más cosas! Para por lo menos agarrar, aunque sea un poco de piedra y hacerme unas herramientas. Sí, podría ser bastante útil. Así que vamos a agarrar algo de piedra. ¡Eso es! ¡Perfecto! Y aprovechando que aquí hay grava... ¡Wow! ¡Mirad! Ya tengo para el mechero. ¡Espectacular! ¡Me encanta! ¡Y vamos allá! ¡Qué demonios, mía! ¡Hola, Agüita! ¡Estás muerto! ¡Ven aquí! ¡No! ¿Qué eres? ¡Eres una pesada! ¡Oh, maldito sea! ¡Oh, maldito sea! ¡Que me va a tirar! ¡Que me va a tirar! ¡Te vas a caer! ¡Oh, no, 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 no! ¡No tengo que retroceder el tiempo! ¿Qué? Estoy en la cueva de nuevo. ¿Qué? ¿Mía? ¡Hola, Agüita! ¡Vas a morir! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! Oh, ven, ven, ¡ven, métete en la cueva así de otra vez! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te tiro, toma, que te tiro, toma. Que te tiro, que te tiro, que te tiro! ¡No, que te tiro! Tío. ¡Toma, toma, toma eso! ¡Ahí está! ¡Muerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha quitado bastante vida! ¡Qué pesada que es! Pero menos mal que tengo esta máquina súper útil. ¡Qué locura! Y de algo de lo que me he dado cuenta es que a pesar de que el tiempo retrocede, mi posición también, los objetos del inventario se mantienen. Lo cual es una locura, ¿eh? Hola, ¿qué tal estáis, chicos? Hola, Agüita. ¿Ya viste a mi nuevo mascota, Rodolfo? ¡Ah, mira la Deep! ¡Aquí está! Hola, Deep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y esto? ¡Ay, miren! ¡Esta Agüita, maldita sea! A ver, aquí
aquí. ¡Oh, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa! Mira, ¿saben qué? Ah, voy a retroceder a cuando estábamos con el Iron Golem. Aunque primeramente me voy a hacer... Eso es. Toma, Dee. Venga, va, róbame la mesa de crafteo, que ya sé que tienes ganas. ¡Te voy a matar! ¡Que no me vas a matar! Porque ahora hago así. ¡Véame! ¡Oh, qué, qué, qué! ¡Oh, he regresado hacia donde estaba el Iron Golem! ¡Hola, chicos! ¡Ey, ven aquí, Agüita, que te voy a matar! ¿Y qué? ¿Tú que sacas tu espada? Y es que he retrocedido específicamente para poder matar a los Iron Golems. Ahí está, voy a agarrar algo de tierra de esta forma. Muy bien. ¡Uh, qué pesados que sois! Vamos, golpeen al Iron Golem, golpeen al Iron Golem. Eso es, muere, ¡no! Muere, muere, muere. Y ahora yo aprovecho, bam, subo hacia arriba. Y ahora golpeo al Iron Golem, toma, muere. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Retrocedo! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, ven aquí, Agüita! ¡Te voy a matar! ¿Y qué? ¿Dónde sacaste esa espada? Y es que la he agarrado específicamente para poder matar a los Iron Golem. Venga, golpeen al Iron Golem. Golpeen al Iron Golem. Ven, ven, ven. Me coloco entre medias, eso es. ¡Ay, va! Como ahí estaba, lo ataco, lo ataco, lo ataco, lo ataco. ¡Oh, no, no! ¡Oh, vamos! ¡He matado a Nubi y he matado a Mike! ¡Ah, pero esto se pone cada vez más difícil! ¡Ah, Dee, eres un pesado! ¡Toma, Dee! ¡No, conmigo te vamos a matar, estúpido! ¡Uy, qué te conozco! ¡No, no, no! ¡Pégale al Iron Golem! ¡Pégale al Iron Golem! ¡Que no, no le voy a pegar al Iron Golem! ¡Toma! ¡Toma, Agüita! ¡No vas a pasártelo! ¡Qué demonios! ¡Una forja del herrero! Debería de haber entrado aquí antes. Aquí debe de haber objetos interesantes. ¡Vamos allá! ¡Eh, oye, mira! ¡No! ¡El pico del herrero! ¡Que era mío! ¡No lo es! ¡Ahora es mío! ¡No vas a poder pasártelo! De hecho, ¿sabes qué? ¡Sí que va a ser mío! 3, 2, 1, ¡bam! Y ahora sí abro este cofre. ¡Mirad esto! ¡Aquí está el pico! ¡Vamos! ¡Oh, maldición! ¡Te llevaste el pico de hierro! ¡Exacto! ¡Toma! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Toma! ¡Bam! ¡Vamos! ¡Dios, qué pesados que son! Ahora ya sí voy a poder matar a los Iron Golem. ¡Maldita sea! Vale, subimos justo por aquí. Voy a romper esto de esta forma. A ver si puedo... ¡Ah, oh, no se deja golpear ese Iron Golem! ¡Ven aquí, maldito seas! ¡Oh, voy a golpearle justamente tal que así! ¡Venga, sígueme! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme, sígueme, Iron Golem! ¡Sígueme! ¡Bam, bam! Subo justo aquí arriba. Y aquí ya no me vas a poder golpear. ¡No, no, Golem! ¡Ya no me golpeas! ¡Bam! ¡Eso es! ¡Vamos, eso es! ¡Lo mato! ¡Venga, venga! ¡He regenerado algo de vida! ¿Qué, Dim? ¡Gracias por el hierro, Agüita! ¡No! ¡Mi hierro! ¡Maldito seas! De hecho, ¿sabes qué? ¡Oh, no me vas a robar el hierro, desgraciado! ¡Bam! ¡Wow, qué demonios! ¡Oh, ahí está el hierro! ¡No me lo robaste, Dim! ¿Cómo supiste que te lo iba a robar? Porque te había visto detrás del árbol, tonto. Toma, muere, muere. ¡Ah, maldición! ¡Te voy a matar, maldito desgraciado! ¡No pueden hacer nada contra mí! ¡Vamos! Pero voy a aprovechar para agarrar algo más de pan, porque las zanahorias, la verdad, no es que regeneren demasiado. Así que agarra heno, eso es. Perfecto, de esta forma. Ven. Y con todo esto y un poco más de madera. De hecho, si no recuerdo mal, creo que había una mesa de crafteo justo por aquí, tal vez, ¿no? Oh, sí, creo que había dejado una mesa de crafteo. ¡Oh, justo aquí! Qué raro, los bloques también se guardan. Agarramos un poco más de madera. Y con esto ya puedo hacerme incluso alguna pieza de armadura. ¡Oh, no! Ya sé qué me voy a hacer. Me voy a hacer, evidentemente, un escudo. Ah, pero para esto voy a necesitar un poco más de madera. El escudo siempre es útil. De esta forma, tal que así. Perfecto. Eso yo creo que una espada de hierro estaría bastante bien. ¡Listo! Ya tengo herramientas de hierro. Es que no puedo perder con esta máquina. Y quiero recordar que había un segundo Iron Golem. ¿Pero dónde se supone que está? ¡Oh, qué demonios! ¡Ahí está el Iron Golem! ¡Pero está todos alrededor! ¡Chicos, vamos a matar al Iron Golem! ¡Mate, que lo mate Agüita! ¡Ok, voy a construir hacia arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Pégale, pégale! ¡No, no! ¡Lo voy a matar yo! ¡Mira, ya! ¡Quítate, apestoso! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Pégale, chicos! ¡Me está persiguiendo! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Bam! ¡Y me queda hierro! ¡Me quedo todo! ¡Se lo puedo matar, Agüita! ¡Oh, mira! ¡Ahora tengo 7 de hierro! ¡Qué locura! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Ay, cómo consiguió herramienta de hierro! ¡Toma, toma, toma, toma eso! ¡Toma eso! ¡Nubi, eres un pesado! ¡Ven, ven! ¡Toma esto, Agüita! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Ya no me pegues, por favor! ¡Ah, voy a tener que usar mi escudo! ¡Vale, venga! ¡Ya no podéis matarme! ¡Por atrás, mía! ¡Pégale la espalda! ¡Qué pesado que eres! ¡Toma, mía! ¡Toma! ¡Bam! ¡Bam! ¡Muere! ¡Oh, Dios mío! ¡Me han dejado un corazón! ¡Casi me matan! ¡Ay, casi te matamos! ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios mío! Y ahora tengo 7 de hierro. ¿Pero qué ocurrirá si vuelvo a retroceder el tiempo? ¿Será que me desaparecerá el hierro? ¿O podré volver a matar al Iron Golem y con eso ganar más hierro? ¡Puede ser una locura! Así que voy a retroceder el tiempo en 3, 2, 1, ¡bam! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad eso! ¡Están todos ahí con el Iron Golem! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a matar al Iron Golem antes de que lo agarre Agüita! ¡Yo le pego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pégale! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, hola! ¡Llegó Agüita! ¡Hola, chicos! De hecho, ¿saben qué? Primero voy a matar a Nubi. ¡Qué pesado! ¡Eres un pesado, Nubi! ¡Ven aquí! ¡No, Agüita! ¡Déjate de tonteridad! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Lo voy a matar yo! ¡Lo voy a matar yo! ¡Pam! ¡Muere! ¡Y me queda el hierro! ¡Oh, ahora tengo 12! ¡No!
¡No, pestoso! ¡Ven aquí! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo tienes dosa de hierro, tramposo? No, tramposo no. Es porque maté a otro Iron Golem antes, ¿no te acuerdas? ¡Ah, qué pesados que sois! ¡Toma, muere, Mike! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Ah! No pienso morir. ¡Dios, esto es una locura! Acabo de ganar otros 5 de hierro gracias al Iron Golem. ¡Si tenía 7! Dios mío, con esto ya puedo hacerme armadura y todo. No la armadura completa, pero puedo hacer bastantes piezas. Como una pechera, por ejemplo, y unas botas. De hecho, ¿saben qué? Lo que podría hacer ahora. Podría hacerme un hacha de hierro. Y está, agarro esto de madera. Bam. Me hago un hacha de esta forma para matar a estos tipos más rápido. Yo puedo matar al Iron Golem muchísimo, muchísimo más rápido. Podría retroceder justo ahora. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1. ¡Bam! Y acabo de retroceder al tiempo de nuevo. ¡Ay, ahí está el Iron Golem! ¡Y vuelven a estar ellos dos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a matar al Iron Golem antes de que lo mate Agüita! ¡Sí, sí! ¡Agarra la turno! ¡No, te mató! No, ahí está, y ahora mato yo al Iron Golem. Toma, 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 toma. ¡Ay, déjate, Agüita! ¡Ese árbol es nuestro! ¡Oye! ¡Vete de aquí, apestoso! ¡Oh, no! ¡Sáquese, sáquese! ¡Oh, no! Tengo el escudo, tengo el escudo. Venga, voy a aprovechar. Eso es, voy a matarle. Bam. Y ahora, en cuanto lo mate. ¡Ay, no! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Mi hierro! ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldición! De hecho, ¿sabéis qué? Me da exactamente igual. No necesito vuestro hierro. ¿Qué? ¿Cómo que no lo necesitas, güey? No, porque con esto ya acabo de encontrar un glitch de objetos infinitos en Minecraft. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ah, tranquila, mía. Ni siquiera te vas a acordar de esto en un futuro. Pero lo que sí voy a hacer ahora mismo va a ser irme a una cueva y cada vez que mine el hierro volveré a aparecer ahí. Y entonces el hierro va a ser infinito. ¡Oh, qué locura! Con esto no voy a poder perder. ¡Vamos, chicos! ¡Persígalo antes de que se escape! Pero espera, Novi. Podemos hacernos armas de hierro con lo que tienes. ¡Es cierto! ¡Puedo hacerme una espada! ¡Sí! ¡Con eso lo mataremos más rápido! ¡Venga, chicos! ¡Que sí! ¡No seáis pesados! Lo que quiere decir que sí se van a hacer herramientas de hierro. Necesito conseguir armadura de hierro si no me van a matar muy rápido. ¡Ah! Eso, Agüita, escapa, escapa, que luego más tarde vamos a tener mejores herramientas y te vamos a matar. ¡Ah, sí! Ya veremos eso. Va a ser imposible que me maten. Eso sí, necesito mejorar mi armadura ya mismo. Voy a hacerme algo más de pan, que puede ser interesante. ¡Bim! De esta forma. Eso es. Con esto ya tengo bastante, bastante comida. Y si no recuerdo mal, justamente para este lado, es que había una cueva enorme. No sé si lo recordáis, chicos. ¡Oh, sí! Miren, justo por aquí. ¡Perfecto! Y aquí hay hierro ilimitado. Una completa locura. Y como ya tengo pico de hierro, si encuentro algo de diamante, Dios mío, no van a tener ni una sola oportunidad contra mí. Ahí está, agarramos el hierro. Bam. Oh, qué pena, solo habían 2 de hierro. Y mirad, justamente para allá hay más hierro. Y he tratado de agarrar todo este hierro que está justo por aquí. Bam, de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8. De hecho, los tengo justo por aquí. He agarrado 8 de esta zona. Y si ahora reinicio el tiempo de esta forma, ¡bam! ¡Sí! ¡Vuelve a estar el hierro junto ahí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué locura! Y deberían de haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Lo tengo! Este glitch de hierro infinito es una completa locura. Y como podéis ver, antes que tenía 10 de hierro sin procesar en el inventario, ahora tengo 18. Esto puede ser bastante útil para el hierro, aunque como podéis ver, hay bastante hierro en esta cueva. Pero si encuentro diamantes, oh Dios mío, si encontrase diamantes, eso sería una completa locura. ¡Diamantes ilimitados! Podría regresar en el tiempo 1000 veces y con eso hacerme una armadura de diamante. Eso sí, ahora voy a aprovechar y voy a hacerme una armadura completamente de hierro. Por suerte, las herramientas ya las tengo todas, por lo cual no necesito mucho más. Así que ya no necesito regresar más en el tiempo. De hecho, si agarramos esto que está justo por aquí, ¿ven? Yo creo que ya no necesitaría más hierro en toda la partida. Ahí está, vamos a colocar la piedra, ¿ven? Eso es. Lo colocamos justo por aquí, colocamos 2 de carbón y 20 de hierro. Y creo que con esto bastaría. Si puedo encontrar algo más de carbón, sería espectacular. Oh, maldita sea. Oh, vale, ahí, ahí. Pensaba que ya iba a tener que hacer retroceder el tiempo. De hecho, aquí hay también. Y con estos 5 de carbón, yo creo que ya sería más que suficiente. Perfecto. Ahí está, voy a colocar un poco más de carbón. Y, oh, Dios mío, se está empezando a llenar todo esto de monstruos por estar cerca. Si hubiese Enderman sería una locura, porque podría hacerlos aparecer 1000 veces y conseguir Enderpearls. O esto en el End va a ser una completa locura. ¿Será que funcionará en el End? ¿O solo funcionará en el mundo normal? Ahí está, muere, 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 bam, bam, bam. Eso es, perfecto. De hecho, ya no me preocupáis, creepers. De igual que me hagáis explotar, voy a recuperar todas mis cosas y consigo retroceder en el tiempo. Ahí está, ya tengo bastante hierro. Me voy a hacer la pechera, los pantalones. Ah, no me da para los pantalones, pero para el casco sí. Perfecto, bam, eso es. Y voy a esperar a que se haga el resto. Perfecto. Pero necesito muchas más cosas, a ver si consigues encontrar algo de diamante. ¡Oh, Agüita! Acabo de encontrar tu horno. Voy a robar tu hierro. ¡No, qué haces, no me quedes, desgraciado! ¡Mi hierro! Oh,
¡Maldita sea! ¡Nubi! ¡Regrésame mi hierro aquí ahora mismo! ¡Claro que no, Agüita! ¡Es todo mío! ¡Es más, voy a robar el que me faltó por robar! ¡Qué pesada, bruja! ¡Eres una pesada! ¡Muere, zombie! ¡Muere, muere! ¡Toma, ven, muere! ¡No me lo puedo creer que me lo haya robado a traición! ¡Chicos! ¡Tengo el hierro! ¡No, no puede ser! De hecho, ¿saben qué? Puedo solucionarlo muy fácil. Lo único que tengo que hacer es retroceder el tiempo de esta forma. Eso es... ¡Wow! Esperar un momento, acabo de regresar. ¡Y ahí está Nubi! ¡Oye, al parecer estás cocinando horno aquí! ¡Te lo voy a robar! ¡No me vas a robar porque estás muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me lo roba! Y aquí están mis 7 y mis 8. ¡Oh, Dios mío! ¡Estúpido Nubi, que casi me lo roba todo! Vale, y ahora ya me puedo hacer unos pantalones de esta forma. Vale, ya casi tengo toda mi armadura. ¡Me faltarían las botas! ¡Pero cómo supiste que te quería robar el hierro! ¡Porque te había visto desde lejos! No le puedo decir que tengo la máquina del tiempo. Aunque realmente sí se lo puedo decir. Ya se lo dije antes. Lo que pasa es que no se entera porque siempre retrocedo el tiempo. Ahí está, me hago las botas que me faltaban. Y con esto ya tendría toda mi armadura de hierro. Hoy me había parecido ver un creeper por aquí. ¡Ven, muere, toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Oh, casi me mata! ¿Qué? ¡Hola, Agüita! ¡Te vamos a matar! ¿Qué? ¿De dónde demonios has sacado herramientas de hierro? ¡Hicimos trampa! ¿Cómo que dices trampa? ¡Es imposible que hagas trampa en Minecraft! Porque tú no tendrás por casualidad una máquina del tiempo como yo, ¿verdad, Mike? ¿Qué? ¿Cómo que una máquina del tiempo? Pues sí, lo que estás escuchando, tengo una máquina del tiempo. ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Me mataron! ¿Qué? ¡Deja de decir cosas raras, Agüita! ¡Y mejor muere! ¡Toma, tonto! ¡Maldición! Tengo que hacer retroceder el tiempo. Hago retroceder el tiempo, eso es. ¿Y qué demonios? ¡Hola, Agüita! ¡Vamos a matarte! Oye, Mike, ¿te acuerdas lo que te dije antes sobre la máquina del tiempo? ¿Qué máquina del tiempo? Nada, mejor ignóralo. Ahí está, voy a matar. De hecho, primero a Mike, que eres un pesado. Casi. Y tú eras el que me había matado antes. Toma, ven. ¡No, la cara no! Oh, espera un momento. Yo había dicho que me habían matado antes. ¿Qué? ¡Yo había muerto antes! ¡Entonces ganamos! ¡Maldición! Tengo que hacer retroceder el tiempo de nuevo. Ven. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Ahí vuelven a estar de nuevo! ¡Hola, Agüita! ¡Vamos a matarte! ¿No te acuerdas de lo que te dije antes, verdad, Dib? ¿Qué me dijiste antes? Bueno, mejor ignóralo. Toma. Pero, ven, te mato a ti primero. ¡No! Y ahora... no, si uso bien el escudo no me vais a poder atacar. ¡Eso es, que te maten los zombies! ¡Toma, muere, Mike! ¡Muere, Mike! ¡Toma, ven! ¡Muerto! ¡No! ¡Oh, corre! ¡Esqueletos! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Casi muero! ¡Ven, Agüita! No me vas a matar, mía. Toma, ven. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cómo nos mató a todos? Porque soy buenísimo, obviamente. Eso es, dispárame, bam, eso es, muere. Hasta la próxima, y tú también vas a morir, esqueleto. ¡Eso es! No, toma, eso. ¡Adiós! Y tú también, esqueleto. ¡Qué pesados que son los esqueletos! Eso, dispara. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, no, tengo más esqueletos por la espalda! Listo, retrocedo. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Ah, me van a matar! ¡Qué pesadilla de monstruos! Creo que será momento ya de que salga de la cueva, si no llego a encontrar diamantes. De hecho, de momento, ¿qué demonios? No los necesito. Está, bam, muere. Perfecto. Y listo. Pero definitivamente, chicos, este es uno de los mejores superpoderes que he tenido en mi vida. He tenido poderes elementales de fuego, de agua, de viento. Pero definitivamente estos de hacer retroceder el tiempo son los mejores. O sea, si es que definitivamente con esta máquina puedo romper el juego por completo. Es imposible que pierda. ¿Pero qué ocurrirá, chicos, si ahora voy más adelante en el tiempo en lugar de ir atrás? Como por ejemplo, de esta forma. ¡Bam! ¡Bam! ¿Qué demonios? ¡Ay, Agüita! ¿Cómo está muy hierro? ¡Vamos a matarlo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Corre! ¡Oh, no! Creo que prefiero retroceder en el tiempo. ¡Retrocede! ¡Oh, retrocede! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Vale, eso ha sido muy, pero que muy aterrador. Ay, estas flechas no las había agarrado antes. Así que en un futuro ellos se ponen full diamante. Vale, creo que va a ser mucho más inteligente nosotros también agarrar un full diamante. Menos mal que tengo esta máquina del tiempo para retroceder y avanzar. Porque como en la batalla final no consiga full diamante, estoy muerto. ¡Voy a perder! Así que definitivamente vamos a ir bajando poco más en la cueva. Necesito encontrar diamante, chicos. ¡Oh, mirad qué cueva más increíble! De hecho, ¿saben qué? ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Diamantes! Oh, ya está. Definitivamente voy a guardar mi posición justo aquí. Máquina, guarda mi posición. ¡Bam! Eso es. Y ahora ya puedo ir a agarrar los diamantes. ¡Venga! ¡Ya tengo diamantes infinitos! Con tan solo encontrar una beta pequeña de diamantes, hay 3 y 4. Con encontrar tan solo estos 4 diamantes, ya sé que voy a poder conseguir un diamante, porque ahora simplemente le doy a retroceder el tiempo de esta forma. ¡Mirad! ¡Ahí están los diamantes de nuevo! Esto es una completa locura. Ahí está. Y ya con esto consigo 8 diamantes.
diamantes, ni más ni menos. Aunque creo que en lugar de conseguir estos de 4, creo que debería de encontrar una mejor beta de diamantes. Dime que por favor hay una de 5, 6. Ahí sí tendría diamantes ilimitados. Creo que de momento me voy a quedar con estos 8. Voy a colocar una mesa de crafteo justo por aquí, eso es. Y con esto ya por lo menos tengo un pico de diamantes, que es bastante útil. Perfecto. ¡Oh, un diamante justo por ahí! Dime que en esa beta hay más. Vamos, 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 vamos. Ah, pero creo que esa es solamente de una. Este no me va a ser útil. Prefiero encontrar una con más. Sí, aquí solamente hay uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya he perdido la otra mena de diamantes! ¡Ya no sé dónde está! ¡Oh, mirad! ¡Aquí hay 3 diamantes! Bueno, creo que me tendré que aguantar con estos 3 diamantes para tener diamantes ilimitados. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Diamantes! ¿Pero qué demonios? ¿Ese era Mike? Ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Da exactamente lo mismo. Ya he conseguido los diamantes y ahora lo único que tengo que hacer es hacer lo siguiente. ¡Bam! ¡Eso es! Y ahora mismo ya estarían los diamantes ahí de nuevo. ¡Qué locura! Bueno, simplemente tengo que hacer esto varias veces. 3, 2, 1, nada más. ¡Uy, diamantes! ¿Pero qué demonios, Mike? Y creo que así se va a repetir todo el rato. No creo que va a ser divertido ver a Mike caer 2000 veces. Y ahora retrocedemos en el tiempo. Vamos allá. Perfecto. Aquí están los diamantes de nuevo. Y ahora en 3, 2, 1 debería de caer Mike. ¡Uy, a huevo, diamantes! ¿Qué? Ahí está de nuevo. Y me vuelvo a llevar los diamantes. ¿Bien? Y ahí tengo otros 3. ¿Qué? ¿Cuántos diamantes tengo ya? Ya tengo 14. Ah, pero creo que necesito un poco más para poder hacerme la armadura completa. De hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer esto unas cuantas veces más. Voy a sacarme los diamantes de aquí de nuevo. Y ¡bam! Retrocedemos en el tiempo. Y ahí están los diamantes de nuevo. Venir aquí con papi, diamantes. Y Mike debería de caer ya mismo. ¡Diamantes! ¡Dios mío! No me canso de ver esta escena. Agarramos los diamantes. Eso es. Le volvemos a dar a la máquina y... ¡perfecto! Ahí vuelven a estar. Mike salta en 3, 2, 1, ya. ¡Oh, diamantes! Ahí está, de nuevo. Y es que ni siquiera cae donde los diamantes. Cae más atrás. Siempre cae en el mismo bloque. Y yo agarro los diamantes otra vez. Y ahora volvemos a retroceder el tiempo. ¡Pum! Y ahí está. ¡Perfecto! Y ahora volvemos a agarrar los diamantes. ¡Vamos allá! 3, 2, 1, ahora debería de caer Mike. ¡A huevo, diamantes! ¿Qué demonios, Mike? ¿No has muerto esta vez? ¡Ay, me dolieron las piernas! ¡Ay, muchas gracias, Agüita, por los diamantes! ¡Qué considerado! ¿Pero qué? ¿Qué demonios? ¡No, mis diamantes! ¿Qué haces, Mike? ¡Muere! ¡Toma, toma, toma! ¡Ey! ¡No me pegues, por favor! ¡Oh, toma esa! ¿Qué? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Se suponía que tenía que morir! Parece ser que existe una muy baja probabilidad de que Mike, al saltar de allí arriba, pueda sobrevivir. No sé en qué situación se da, pero esto es muy extraño. ¡Y Dios mío! ¡Me faltan solo unos pocos diamantes más para poder tener toda la armadura! Retrocedemos en el tiempo y dime que esta vez, por favor, Mike, mueres cuando caigas. Venga, 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 venga. Debería de caer. 3, 2, 1, ya. ¡A huevo, diamante! ¿Qué? ¿Y esta vez ha soltado diamantes? ¡Ay, ahí ha muerto! Vale, creo que con esto ya sería más que suficiente. No me la puedo jugar a que Mike se lleve esos diamantes. Esta vez ha soltado. Y ahora tengo 26 diamantes. ¡Una completa locura! Y ahora con todo esto puedo venir aquí a la mesa de crafteo a hacerme una pechera, unos pantalones, un casco y unas botas. Y aún así me sobran 2 diamantes que de hecho voy a utilizar. Bien, me quito todo esto. Perfecto. Para simplemente hacerme una espada de diamante. Ahí está. Ahora ya no puedo morir contra ellos. Cualquiera que venga estará acabado. Definitivamente esta máquina es lo mejor que puede existir. Me encantaría poder seguir regresando en el tiempo y ver a Mike morir, morir y morir. Pero tengo que apurarme. Tengo que pasar Minecraft ya mismo. Creo que ahora mismo debería de agarrar... Oh, vale, perfecto. Tengo algo de hierro. Así que voy a aprovechar ya que hay algo de lava justo por aquí. Voy a hacer unos cuantos cubos. Ah, de momento solo me alcanza para uno. Y si agarro un poco más de hierro, como por ejemplo ese que está ahí, lo horneo. Y demás, vuelvo a tener algo de hierro que puedo utilizar. Eso es, para hacer incluso más cubos. Ya tengo 2. Y esto me servirá para poder hacer un portal al Nether. ¿Y tengo algo de hierro? ¡Oh, sí! ¡Puedo hacerme hasta un mechero! ¡Ey, Agüita, toma! ¡Qué demonios! ¿Qué haces? ¡Eh, mi flint! ¡Mira esto! ¡Lo voy a tirar a la lava! ¡Mi pedernal! ¡Mi pedernal! ¡Oh, no puede ser! ¡Maldita sea! ¡Toma, estúpido! ¡Oh, eres un desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Muere, muere, muere! ¡No me vas a matar! ¡Yo te voy a matar a vos, estúpido! ¿Y cómo agarraste tu diamante? ¡Esto es full diamante ahora! ¡Ey! ¿Por qué he encontrado muchos diamantes? ¡Soy el mejor encontrándolos! ¡Muere, muere, di! ¡Muere, muere! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! No.
El problema es que ahora me ha quitado mi pedernal, maldita sea. Voy a tener que teletransportarme a algún punto en el que encontré graba anteriormente. 3, 2, 1. ¡Bam! Vale, sí, creo que era justo por aquí. Y de hecho, sí. ¡Mirad eso! Ahí está la graba que yo decía. Pero que ha retrocedido bastante en el tiempo. ¡Qué demonios! ¡Oh, no! No ha salido lo que yo quería específicamente. Maldita sea. Venga, 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 venga. Antes me salió la primera, tío. Vamos, rápido. Eso es. ¡Oh, venga! ¡No sale, tío! ¡No sale! ¡Oh, salió! ¡Vamos! ¡Perfecto! Ahora salimos por aquí. Ya estamos afuera. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué demonios, mía? ¿Qué? ¿Por qué estás full diamante? ¿Hiciste trampa, Agüita? ¿Cómo que hice trampa? No, no he hecho nada de trampa. ¿Y tú por qué no tienes armadura? Pues, ¿qué es esa pregunta? Acabo de comenzar el juego. ¿Por qué crees que tendré armadura? ¡Ay, tú debiste sacar tu armadura del creativo! ¡Eres un tramposo! ¡Se lo voy a decir a todos! ¿Oh, qué demonios? No, no puedo dejar que se lo digas y no pueden interpretar que estoy haciendo trampas de alguna forma con esta máquina de aquí. He retrocedido demasiado. Ahora tengo que avanzar en el tiempo. ¡Ja! ¡Wow, qué! Y vuelvo a estar aquí. Mirad justamente donde Mike había muerto. Ah, pero Mike no está aquí. ¡Qué pena! Creo que mejor voy a retroceder solo un poco más. ¡Bam! Ahora me doy la vuelta y mira, ahí están los diamantes. De hecho, ya ni los quiero. Y Mike debería de caer en 3, 2, 1... ¡A huevo, diamantes! Ok, ahí ha vuelto a morir. Si es que no me canso de verlo. Ya no necesito estos diamantes. ¡Ya voy full diamante! Pero lo que sí que necesitaría debería ser encontrar lava y agua. Mirad cuánta grava hay ahora. ¿Dónde hay lava? ¡Oh, justo por ahí! ¡Perfecto! Ahora simplemente agarro este agua de por aquí. De hecho, va a ser muy fácil porque simplemente agarro esto. Lo que lo cojo está por aquí. Voy colocando toda esta siriana. Agarro 2 cubos de lava. Y ahora simplemente tengo que ir haciendo el portal de esta forma. 1, 2 y 3. De esta forma, listo. Creo que será más fácil si hago así. ¡Ah, claro! Ahora es mucho más fácil. Nunca aprendí a hacer este tipo de portales. De hecho, puedo aprovechar que tengo un pico de estos de diamante. Y con la obsidiana que acabo de conseguir, simplemente hago así. Claro está. Perfecto. 1, 2 y 3. Y coloco lava de esta forma. ¡Perfecto! Está quedando increíble. Y ahora colocamos esto justo por aquí. ¡Perfecto! Y creo que he hecho el portal un poco más grande de lo normal, pero creo que sirve. Colocamos la última lava. ¡Eso es! ¡Y listo! Listo. ¿Qué demonios? ¿Por qué está desapareciendo el agua? ¡Miren, chicos! ¡Ahí está Agüita! ¿Qué demonios? Ah, ya le saqué el agua para que no pueda terminar el portal. Pues chicos, no sé si lo sabéis, pero ya he terminado el portal. Y ahora simplemente hago así y así y ya tengo el mechero. Venga, chicos, nos vemos. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Que no se meta el portal! Bueno, pues entonces bajar, ¿o acaso no podéis? Ay, ¿para qué quitaste el agua, Mike? ¿Para qué no? Pues para que no terminara el portal, güey. Pero ya lo terminé. Venga, chao. Nos vemos, chicos. ¡Wow, wow, wow! ¡Ya estamos! ¿Qué demonios le ha pasado al Nether? ¿Qué es este bioma? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pincho! Bueno, creo que es momento de buscar una fortaleza. ¡Toma, Agüita, muere! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Que muero! ¡Retrocede! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! Dip va a salir justo de ahí. Tengo que aprovechar. Venga, 3, 2, 1. Vamos a esperar a que salga. ¡Ay, Agüita debería estar por aquí! ¡Eso es! ¡Muere, Dip! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Sabía que ibas a entrar! ¿Cómo demonios sabía que iba a entrar? Pues era evidente que me vais a perseguir. Ahora tengo que irme rápido. ¡Oh, Dios mío! Voy a saltar al otro lado. ¡Wow! ¡Wow! ¡De esas enredaderas! ¡Wow, Dios mío! Y ahora... ¡salto para allá! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! 2 corazones. ¡Casi muero! ¿Qué, Agüita? ¿Cómo demonios has llegado ahí? A través de las enredaderas. Pero vosotros no tenéis armadura y vais a morir. ¡Ay, maldito sea! Tenemos que buscar una manera de bajar ahí y perseguir. No os va a dar tiempo, chicos. Nos vemos. Venga, chao. ¡No, espera! No tengo tiempo para vosotros, chicos. Tengo que encontrar una fortaleza. Oh, mirad eso. Justo lo que necesitaba, la fortaleza. Necesito encontrar un spawner de Blaze y Endermans para poder ir al End. O por lo menos teletransportarme donde estaría la fortaleza y ahí colocar los ojos. Oh, mirad, qué rápido. Un spawner de Blaze. Justo lo que necesitaba. Me voy a guardar la localización específicamente aquí. Eso es. Y una vez ya lo tengo, simplemente es esperar a que aparezcan los Blaze. ¡Oh, ya han aparecido! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! Voy full diamante, Blaze. No vas a poder conmigo. Ya, no me ha soltado nada. Necesito una bala de Blaze. Ya mismo. Muere, muere, muere. Eso es. Tú también, vamos. Eso es, muere. Y listo. Ya tengo una vara. Para que luego voy a poder convertir en polvo de Blaze. Espectacular. Oye, siguen apareciendo más. Oh, Dios, 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 Dios. Vamos, 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 vamos. Toma. Y tú también. Ya tengo 2 varas y 3 varas. Vamos, vamos. Morir, 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 morir. Eso es. Muere, 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 muere. Oh, no, me van a matar, me van a matar. Pero ¿saben qué? Me da exactamente lo mismo, porque puedo hacer retroceder en el tiempo. Dios, ¿cuántos Blaze se han acumulado en un momento? Oh, han aparecido demasiados. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Ahora sí que voy a morir. Ahora sí que voy a morir. Oh, corre, recupérate, recupérate. Dios. ¡Ven para aquí, Agüita!
¿Qué desaquede? ¡No, no! ¡No seas pesado! ¡Ven, que te voy a matar! ¡Oh, Dios! ¡Eres un pesado! A ver si te atacan los Blaze a ti. Ven, acompáñame, acompáñame. ¡Que te ataquen, estúpido! ¡No! ¡Pero que te tenían que atacar a ti! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a morir! ¡Te voy a matar! ¡No, no me vas a matar! ¡No me vas a matar! ¡Ay, un corazón igual! Oh, ¡gracias por decirme eso, Di! ¡Muere! Y ahora ya puedo matar a los Blaze. Dios, ¿cuántos Blaze hay aquí? ¡Oh, una vara! ¡Lo que necesitaba! ¡No! ¡Déjame de dispararme! ¡Pesados! Ahí está, muerto. ¡Corre! ¡Oh, ya no me queda mucha comida! ¡Rápido! ¡Regenérate! Aunque esperar un momento, si retrocedo el tiempo un poco. ¡Bem! ¡Ey! ¡Ya vuelvo a tener comida! ¡Oh, qué delicioso! Pero espera un momento, si he hecho retroceder el tiempo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué pesado que eres! ¡Ay, está! ¡Atácame! Esta vez no me voy a meter... ¡Claro! ¡Toma! Esta vez no me voy a meter con los Blaze. Te voy a empujar, de hecho, a los Blaze. ¡No! ¡Mira lo que hago! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Pesado! Y ahora ya tengo algo de comida. Ahí está. ¡Muere! ¡Otra vara! ¡Eso es! ¡Y ya me falta poco! ¡Una más! ¡9! ¡Ah, ya! ¡Con esto voy bien! ¡Corre! ¡Ah! Oh, menos mal que tengo algo de comida. ¡Ya está! ¡Ja! Y ahora sabéis lo que sería muy interesante, chicos. Encontrar Endermans o algo parecido. Dios mío, oh no, eso está lleno de Wither Skeleton. Y estos van muy rápidos. Dios mío, corre. Rápido, venga, date prisa. Oh, Dios mío, no, que no me golpeen, por favor. Que son muy peligrosos. ¡Uf! ¡Oh, perfecto! He conseguido escapar, Dios mío. ¡Qué pesadilla! ¡Uy, mirad, hay oro justo ahí! Espera un momento, ¿sabéis lo que quiere decir que ahora? Que haya oro tan cerca. Y de hecho, no solamente eso, me ha parecido ver... ¡Sí, hay piglins justo por aquí! Eso es lo que debería de hacerme unas botas o algo porque me están persiguiendo. ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Oh, lo que yo esperaba! ¡Una bastión! Ya decía yo, por algo tenía que haber tanto oro y tantos piglins cerca. No me lo puedo creer. ¡Dios mío! ¡Esto es lo que necesitaba! ¡Cofres! ¡Con oro y más cosas! Y de hecho deberían de haber más cofres justo por aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, corre! ¡Corre, Dios mío! ¿Cuánto oro tengo? 3 de oro. Necesitaría un poco más de oro, aunque tengo 27 pepitas. Mirad lo que puedo hacer. Coloco una mesa de crafteo justo por aquí, convierto todo esto en lingotes y ahora, ¡pum!, me hago unas botas. Y ahora, teóricamente, con esto ya no me podrían atacar los piglins. Eso sí, espero que no me vayan a agarrar de sus cofres. Y de quien tengo que tener mucho más cuidado es de los piglin brutos. ¡Oh, Dios mío! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Oh, no! Y ahora sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Que me matan! ¡Venga! ¡Oh, tú! ¡Qué pesado! ¡Eres un pesado! ¡Muere! ¡Ok! ¡Otro! ¡Uno más grande! ¡Oh, no! ¡Eres un pesado, cerdo! ¡Muere! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío! Pero aquí justo hay un cofre que está lleno de cosas. Podría aprovechar... ¡Oh, Dios! ¡Detente! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Lo único que tengo que hacer es guardar mi ubicación justo aquí. ¡Bum! De esta forma. Y ver exactamente lo que hay dentro de este cofre. ¡Oh, mirad! ¡Está lleno de cosas! ¡Está lleno de oro! ¡Oh, no! ¡Me van a atacar! ¡Solo tengo que regresar! ¡Y... ¡bum! ¡Wow! Y ya me he librado de esos estúpidos piglins. Ahora abro el cofre de nuevo y vuelve a tener oro. Ya tengo 16 de oro. Y ya sabéis lo que quiero hacer con esto, ¿verdad? ¡Ey, agüita! ¿Qué haces robándome el oro? ¡Me lo estaba llevando yo! ¿Qué dices, Nubi? Pero si el oro es mío, ¿quieres oro? Sí, dámelo ahora mismo. ¡Te mato! Pues no, lo siento, pero no. ¿Qué? Y teóricamente, ahora mismo en este cofre debería de haber de nuevo. Ahí está, está todo lleno de oro. ¡Qué locura! ¡Ey, agüita! ¿Qué haces aquí? ¿Me estás robando mi oro o qué? Sí, quiero tu oro. ¿Quieres uno de oro? ¡Sí, dame el oro! ¡No quieres que te amate! Pues lo siento, pero no. ¡Chao! ¡Oh, Dios mío! Ya vuelve a estar aquí el cofre y ya vuelvo a tener oro. Creo que con este oro es más que suficiente. ¡Ey, tú! ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a robarme mi oro? Sí, exacto. Nubi, vine a robarte tu oro. ¡Pues chicos, salgan todos! ¡Vamos a matarle! ¿Qué estás diciendo, Nubi? Es imposible que estén aquí. Espera un momento, ¿qué? ¡Hola, agüita! ¡Hemos venido a matarte! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Ataquen! ¡Oh, maldita sea! ¡Me ha salido mal! Debería de verlo. ¡Oh, no! ¡Cuidado con la lava! ¡Toma! ¡Ven! ¡Muere! ¡No escapes, gallina! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Mitad de vida! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Oh, no puede ser! ¡Un bloque de oro! ¡No, oye! ¡Que lo tomes! ¡Maldito! ¡Mi bloque de oro! ¡Noob! ¡Pero aquí, agüita! ¡Es mío! ¡Sois unos pesados! ¡Ya podríais dejar de perseguirme! ¡Todo lo que sea amarillo me pertenece! ¡Oh, otro cofre! ¿Qué dices? ¡Una pala! ¡Hola! ¡Una pala de diamante y un hacha de oro! ¡Anda! ¡Toma! ¡Dime ese hacha de oro! ¡Igual te sirve! ¡Si tengo espada de hierro! ¡Toma este estúpido! ¡Ay, chicos! ¡Mira que sois pesados! ¡Oh, rápido! ¡Tengo que escapar por aquí! ¡Ven, agüita! ¡Te voy a tirar a la lava! ¡Oh, Dios mío! ¡Y ahora que te dejamos encerrado, te voy a matar con dinamita! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, qué estás haciendo! ¡No!
¡Retrocede, retrocede! ¡Bam! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿En qué momento estoy? ¿En qué momento estoy? Espera, chicos, si Deep dejó dinamita. A todo esto, creo que debería de seguir la dinamita por aquí. ¿Dónde la había dejado? ¡Ah, justo por aquí! ¡Dios, Dios, Dios! Esto me puede ser muy útil para luego hacer una trampa para ellos. Voy a tirar esto, me va a llevar toda esta dinamita, eso es. Y listo. ¿Y a todo esto? ¿Dónde se han metido? Bueno, creo que ya los he perdido de vista. Será mejor regresar. Igualmente había un montón de obsidiana que he agarrado antes. Así que podría hacer un portal para regresar. O eso, retroceder el tiempo. ¡Bam! ¿Qué demonios? Creo que he regresado demasiado atrás. Esto significa que... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios? ¿Por qué estoy en la aldea? Espera un momento. Creo que he regresado demasiado atrás el tiempo. ¿Qué? ¡Vamos, chicos! ¡Matemos a leer un golem antes de que lo tenga el hierro agüita! ¡Acabemos con él! ¡Acabemos con él! Oh, no. Espera un momento, que creo que he retrocedido demasiado atrás. ¿Qué? Agüita, ¿por qué te fue un diamante? ¡Hiciste trampa! ¡Tramposo! No, realmente no hice trampa, chicos. Utilicé esta máquina del tiempo. ¿Qué? ¿Máquina del tiempo? Sí, pero chicos, tampoco os vais a acordar, así que voy a avanzar más hacia adelante. ¿Qué demonios? Creo que he avanzado demasiado del tiempo. Eso quiere decir que no puede ser. ¡Ellos ya están full diamante! Y tengo los ojos de... ¿Qué? ¡Hola, Dave! ¡Maldito agüita! ¡Mátelo! ¡Oh, no! ¡Retrocede, retrocede, retrocede! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, tengo que hacer esto rápido, tengo que hacer esto rápido. Y de hecho se me ha ocurrido una gran idea. Ahora voy muy bien, ahí están, me meto. Hasta la próxima. Y ahora voy a colocar dinamita justo por aquí, que nada más lleguen va a explotar. Y ahora voy a prender la dinamita. ¿Qué? ¡Ya deberían de aparecer! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldición! ¡Wow! ¿A quién he matado? ¡Oh, Dios mío! Oh, creo que he matado a todos menos a Deep. ¡Oh, maldito agüita! ¡Mataste a todos! ¡Oh, dime que mi yo del futuro tiene algún enderpearl! ¡Oh, rápido! ¡Oh, sí, tiene dos! ¡Vamos! ¡Oh, lanzó el enderpearl y listo! ¡Venga, chao, Deep! ¡Voy a hacer un puente de dinamita, estúpido! ¡Ay, dime que mi yo del futuro también tiene un arco, por lo menos! ¡Y sí, sí que tiene! ¡Vamos! ¡Perfecto! Y ahora simplemente hago así, listo, y ya puedo empezar a matar al Ender Dragon. ¡Ay, pensaste que iba a ser tan fácil, estúpido! ¡Oh, no, oh, no! ¡Toma esto, Deep, toma esto! ¡Bim, bim, bim, bim! ¿Por qué no? ¡Estúpido! ¡Soy mucho más pro que vos! ¡Oh, no! ¡Ya tengo que retroceder el tiempo de nuevo! ¡Maldita sea! ¡Es un pesado! ¡Ven! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Me he librado de Deep un rato! ¡Qué pesado que es! Ahí está. Rompo este. Rompo este de allá. Por lo menos me dé tiempo a destruirlos. Listo. Otro por ahí. ¡Oh, no! ¡Le he dado al Ender Dragon! ¡No quería! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Otro menos! Y desde aquí arriba debería decir incluso está más fácil. Este de aquí. ¡Fuera! ¡Listo! ¡Eh, oye! ¿Por qué no le doy? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡También! ¡Oh, no! ¡Me dispara! ¡Oh, oh, no! ¡He utilizado el viaje en el tiempo y ya estoy a salvo! ¡Oh, maldición! ¡Ya está ahí, Deep! ¡Wow! ¡Perfecto! Ya he destruido todos los cristales de Len. ¡Hola, Deep! ¡Hola, Agüita! ¡Toma, estúpido! ¡No, no puedes contra mí! ¡No puedes contra mí! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, mira! ¡Se come vida, estúpido! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Eres un pesado! ¡Eres un pesado! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ja, tu fuego no va a hacer nada, estúpido! ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué pesadilla! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Vas a tener que matarme primero, estúpido! ¡Oh, no! ¡Que me mato! ¡Que me mata! ¡Oh, ahí estaba! ¡Oh, no! ¡No me vas a matar! ¡No me vas a matar! ¡Toma! ¡Sí que te voy a matar! ¡Ven, ven, ven! ¡Soy más pro que tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Corazón y medio! ¡Oh, ¡corre, corre, Deep! ¡Corre! ¡Ah! ¡He muerto! Pero no pasa nada, porque simplemente retrocedo el tiempo. ¡Estoy a salvo! ¡Oh, maldición! ¡Estúpido Enderman! ¡Hola, Deep! ¿Qué tal? ¡Oh, maldito agüita! ¡Vení, te voy a matar! ¡Que no me vas a matar! ¡Eres un pesado! ¡Oh, Dios mío! Tengo que matar a Deep como sea, si no, no me va a dejar en paz. ¡Toma! ¡Toma, Deep! ¡Muere, muere, no, muere! ¡No, no, no puede ser! ¡Vamos! ¡Lo he matado por fin! Y ahora simplemente tengo que matar a este estúpido dragón. Ahí está. Disparo. Vamos. Vas a morir. Vas a morir. Ay, qué plazo me está dando. Creo que voy a avanzar el tiempo. 3, 2, 1. Bam. ¿Oh, qué? ¡He avanzado el tiempo! ¡Y mirar esto! ¡Ey, pero qué! ¡Si están todos aquí! ¡Maten a Agüita! ¡Rápido, antes de que lo mate! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡No me van a dejar! ¡Son demasiados! ¡Mátenlo, chicos! ¡Es un estúpido! ¡Oh, Dios mío! ¡Solo solamente le queda una de vida! ¡Le queda una de vida! ¡Rápido, corre! ¡Mira, con el puño lo mato, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Vamos! ¡No, no le doy! ¡No! ¡Sois unos pesados! ¡Baja, Ender Dragon, baja, por favor! No, maldita sea, no me quedan flechas. ¡Vamos, Deep! ¡Acaba con él! Tranquilo, tranquilo, chicos. ¡Mire cómo mato a este estúpido! Ay, ¡ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Está a punto de caer! ¡Ahí está a punto de caer el Ender Dragon! ¡Muere! ¡Vamos! ¿Qué? ¡He muerto en el último momento! ¡No, no, no! ¡Ganamos, chicos! ¡No, no, no! ¡Porque lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No, tienes que entrar al portal, estúpido! ¡Ah, pues retrocedo el tiempo! ¡Oh, vamos! ¡Lo he matado! ¡Toma eso! ¡Mátelo, chico! ¡Tiene un corazón! ¿Pero qué dices? ¡Que no tengo un corazón! ¡Que me tengo toda la barra de vida! ¡Venga, chao! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Cómo?
pero si recién tenía su corazón nomás. Y es que cuando retrocedo el tiempo, se me regenera la vida. Pero esto ellos no lo saben. Y retrocedo el tiempo de nuevo. ¡Bam! ¿Pero qué demonios? Creo que he retrocedido demasiado el tiempo. ¿Qué? Ahí está el Iron Golem y que no. ¡Ahí están todos! Ah, bueno, creo que ha sido un día bastante divertido. ¡Ey, hola chicos! ¿Queréis jugar algo? ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar algo, Agüita! ¡Sí! ¡Yo ya estoy lista! Ah, bueno, creo que ya no me apetece jugar más. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si recién lo dijiste para jugar. Sí, güey, todavía ni siquiera jugamos a nada hoy. Ah, bueno, igualmente ha sido muy divertido. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, aquí tendrás otros que puede que te interesen. ¡Chao! ¿Qué? ¿Qué video?